Bueno, miren qué locura lo que pasó con este árbol. Estoy en Alvear y Libertador. Acá están todas las cámaras de televisión. Llegó FDB a reportar el hecho también. Es enfrente de las olas, justo. Miren, creo que fue por el temporal. Ahora cuando se ponga en rojo voy a cruzar. Hoy es el día después del partido. Ahí está el móvil de Crónica. A ver, este que sí. Te hago una pregunta, ¿se cayó por el temporal o lo están sacando? Ah, por el temporal. Bueno, acá al lado de PF Chang's. Ah, miren, yo no estaba viendo que se había caído arriba de la casa. Tremendo, qué peligro. Miren qué tremendo árbol. Hoy es viernes 15 de octubre del 2021. Miren esto. ¿Qué pasará con el árbol? ¿Se pierde y lo sacan entero? ¿O lo devuelven con la fuerza para acá? No sé, qué raro. Pobre árbol. Yo estoy acá. Bueno, no sabemos cuántas horas va a llevar sacar el árbol. Acá un señor muy sabiamente me decía, y bueno, hay que aceptar que las cosas tienen un ciclo, las personas se mueren, los árboles también. Si el árbol hubiese sido joven, no se caía. Capaz tiene razón. Pero miren, esto lo va a tener que pagar toda la municipalidad, supongo. Y ahí los móviles. Y así van sacando de a poco las ramas. Ahora les hago un 360 por lo que es esta esquina. ¡Qué locura!